Cuando estamos lejos, si estamos lejos de una antena y no tenemos señal, no hay posibilidad de comunicarse. La única posibilidad es poner otra antena. En el caso este, vamos a ampliar la zona de cobertura y vamos a volver a tener señal. Por lo tanto, más antenas implican un mayor servicio y una mejor zona de cobertura. Y aquí viene el punto que muchos discuten y que no es menos importante. ¿Afectan a la salud las antenas? ¿Quién regula esto? ¿Qué son las radiaciones no ionizantes? ¿Quién las controla? ¿Cómo se controlan? Bueno, brevemente veremos qué son las radiaciones no ionizantes. Desde el punto de vista técnico, las radiaciones las podemos dividir en dos, las ionizantes y no ionizantes. Ionizantes, ejemplos de ellas son rayos cósmicos, rayos gamma, rayos X. Estos, como ustedes verán, los rayos X se utilizan en medicina y son ionizantes. ¿Cuál es la particularidad de estos rayos, estas radiaciones? Que llevan suficiente energía como para destruir las células. Por eso es que, por ejemplo, rayos X se puede dar una cierta cantidad en el año y no excederse de eso, porque el cuerpo no es capaz de volver a reconstruir las células que se mueren. Vemos las no ionizantes. ¿Cuál es la diferencia con las ionizantes? Que las partículas llevan energía, pero no tanto como para destruir las células. Ejemplos de estas radiaciones no ionizantes se utilizan en los servicios de televisión, radio y telefonía celular. No destruyen las células. El efecto que causan en las células es el calentamiento. Obviamente, si el calentamiento es muchísimo, puede destruir las células, pero no destruyen la estructura celular de por sí. La pregunta es, ¿cualquier antena que radia energía al medio tiene radiaciones no ionizantes? Y la respuesta es sí. Cualquier antena que radia energía tiene emisión de radiaciones no ionizantes. ¿Aquellas que reciben solamente tienen radiaciones no ionizantes? No, porque no están emitiendo energía al aire, al ambiente, al medio. Están recibiendo de otra fuente.